Bienvenidos, soy Paola Morales y este es un programa más de CAM en Casa, donde buscamos una vida más activa y saludable. Este es el taller de memoria Recordar es volver a vivir. El día de hoy vamos a iniciar con la sesión número 10, que la vamos a llamar Tiempo al Tiempo. El objetivo de la sesión será evocar los recuerdos mediante el uso de la asociación. La asociación es una buena estrategia para recuperar información y estimular la memoria. Los materiales que vamos a utilizar son el cuaderno de trabajo, otro cuaderno para utilizarlo como diario, lápiz o lapicero de tu preferencia, borrador o corrector, stickers, crayolas, plumones y todo lo que nos sirva para poder decorar. Bien, vamos a empezar. Bien, para iniciar la sesión de hoy día, vamos a comenzar con un poco de relajación al igual que las sesiones anteriores, ¿ok? Como ustedes ya saben, vamos a eliminar del ambiente todo estímulo que nos genere distracción, que nos genere de repente bulla. Hay que apagar los celulares, hay que apagar la música, los televisores, ¿sí? Y encontrar un lugar donde podamos concentrarnos, ¿ok? Bien, entonces nos vamos a sentar en nuestra silla, en nuestro sillón, vamos a ponernos en una posición cómoda, vamos a poner la espalda un poco recta, las manos encima de las piernas o las rodillas, ¿ok? Y a la cuenta de tres vamos a cerrar los ojos. Uno, dos, tres. Muy bien, cerramos los ojos, comenzamos a respirar lento y profundo. Muy lento y muy profundo. Inhalamos por la nariz. Exhalamos por la boca. Cada vez más lento y cada vez más profundo, manteniendo los ojos cerrados. Muy bien. Seguimos. Sientan cómo entra el aire y sientan cómo sale el aire. Sientan cómo entra el aire y sientan cómo sale el aire. Bien, seguimos. No abran los ojos. Manténganlos cerrados. Respiren lento. Y boten el aire lento. Muy bien. Sientan cómo su cuerpo se está regulando. Cómo están más tranquilos. Muy bien. Seguimos respirando. Muy lento. Muy profundo. Cada vez siendo más consciente de cómo entra y cómo sale el aire. Muy bien. Enfóquense en la respiración. Solo en la respiración. Muy bien. Sigan respirando. No se distraigan. Y yo voy a comenzar a contar las respiraciones en voz alta y ustedes me van a seguir en su mente con los ojos cerrados, ¿sí? Muy bien, un par de respiraciones más. Muy bien. Entonces seguimos. Ojitos cerrados. Uno, seguimos, dos, inhalamos, exhalamos, tres,
Soltamos lento. Cuatro. Muy bien. Cinco. Seis. Seguimos. Siete. Lento. Ocho. Tomamos aire. Botamos. Nueve. Diez. Seguimos. Once. Doce. Trece. Seguimos. Catorce. Muy lento y muy profundo. 15. 16. 17. Inhalamos. Botamos muy lento, muy lento. 18. 19. 20. Muy bien, la última, no abren los ojos. 20. 20. Muy bien, poco a poco van abriendo sus ojos y van regresando aquí conmigo, ¿sí? Muy bien, ok, si desean pueden estirar un poco su espalda, su cuerpo, sus piernas, estirar los brazos, las manos, ¿sí? De repente mover la cabeza un poco, ¿ok? Para completar la relajación, ¿sí? Muy bien. Ahora que están más tranquilos, más relajados, podrán estar un poco más atentos, ¿sí? Porque para la siguiente actividad necesitamos mucha concentración, mucha, ¿ok? Bien, entonces atentos porque les voy a dar la siguiente instrucción. A ver, yo les voy a mostrar, ¿sí? Unas imágenes, ¿ok? Esas imágenes están relacionadas con otra imagen, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver las imágenes durante 20 segundos cada una y luego van a tener que acordarse de estas imágenes, ¿sí? Entonces, fíjense si por ahí aplican una estrategia para poder asociar estas dos imágenes que vienen juntas. ¿Ok? En el proceso van descubriendo cómo es que ustedes lo hacen, porque esa es la idea. ¿Sí? Bien, entonces
A ver, en un ratito les voy a mostrar las imágenes. ¿Sí? Atentos. Solamente miren a la pantalla, ¿ok? Y luego van a tener un tiempo para poder recordarlas y escribirlas. Pero ahorita solamente su visión que esté en las imágenes, ¿ok? Bien, entonces ahí les voy a mostrar. Bien, 20 segundos para que puedan ver la imagen. ¿Sí? Está la siguiente imagen. 20 segundos para que puedan verla. Ahí está la siguiente imagen. Fíjense. Okay. Traten de recordar. Ahí va la siguiente imagen. Fíjense muy bien. Traten de asociar. Vamos con la siguiente imagen. Muy bien. Fíjense cómo agrupan. Ok. Muy bien. A ver, entonces, una vez terminada de ver todas las imágenes, ok, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Primero van a respirar de manera profunda y relajarse. Ok. Ahora inmediatamente van a coger su cuaderno. ¿Sí? Van a coger su cuaderno y van a apuntar lo siguiente. Aquí les voy a mostrar en pantalla. Van a ustedes ver, ahí está la plantilla que tiene solamente escrito una imagen. ¿Sí? Ustedes van a tratar de completar con lo que ahí falta. Con lo que falta asociar, ¿ok? Coche, ¿con qué iba? Maleta, ¿con qué iba? Pez, ¿con qué iba? Árbol, ¿con qué iba? Y paraguas, ¿con qué iba? ¿Bien? Entonces van a tener un minuto para poder realizarlo, ¿sí? Muy bien, manos a la obra entonces. Sí. Bien, ahora voy a mostrarle cómo es que debió ser la respuesta, ¿ok? Si en caso a ustedes les faltara, no importa, traten de completar, ¿ok? Porque yo les voy a dar la respuesta. Si por ahí hicieron uno, no se sientan mal, está muy bien. Si hicieron más de la mitad, perfecto, en buena hora. Y quien completó todo, muy bien, ¿ok? Pero si por ahí no lograron hacer ninguno, no se desmotiven. Recién estamos empezando la sesión, ¿ok? Van a haber más oportunidades, ¿sí? Bien, entonces relájense porque eso también influye. El factor ansiedad también influye en la memoria, ¿ok? Entonces, ahorita les voy a mostrar la respuesta correcta. Bien, vamos a ver. Entonces, coche estaba con flor, ¿sí? ¿Ok? ¿Se acuerdan? De repente por ahí ya se van acordando. Ok. Maleta estaba asociada con la palabra verde. ¿Se acuerdan que era una maleta incluso que estaba verde? ¿Ok? Bien. A ver, pez. Pez estaba asociado con llaves.
¿Se acuerdan? El pez que era azul y las llaves estaban amarillas. Ok. Árbol. Ok. El árbol estaba acompañado de una niña. ¿Lo recuerdan? Una niña que tenía el cabello gringo. ¿Sí? Ok. Paraguas estaba asociado con un caballo. ¿Se acuerdan que el caballo y arriba había un paraguas? Ok. Bien, entonces es sencillo, ¿no? De repente se están dando cuenta que es un poco más sencillo de lo que ustedes imaginaban o fantaseaban, ¿sí? Vamos a volver a realizar el ejercicio, pero con otras imágenes, ¿ok? O asociación. Ustedes tienen que estar muy atentos, ¿sí? A ver, vamos a ver cómo es que nos espera esta actividad, ¿sí? Respiren, por favor, antes de hacer el siguiente ejercicio. Respiren. Muy bien. Inhalen, exhalen, lento y profundo, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver lo siguiente. A ver, en esta imagen, ¿sí? Es más que todo más textual, ¿sí? Entonces ahí ustedes se van a imaginar perro con zapato. Imagínense cómo un perro puede estar acompañado de un zapato, ¿no? Cada uno se lo va a imaginar de una manera muy distinta. Mar azul, ¿sí? Esa asociación está muy buena. Pelo, aire, reloj rojo. Ahí, por ejemplo, una buena estrategia es R y R, ¿no? Reloj rojo, ¿ok? Tomate, palillo, salchicha, anillo, libro, galleta, alegría, antes. Ahí también como que puede haber una estrategia, ¿no? Las dos A, alegría, antes. Bien, entonces ustedes fíjense. Ya van a tener un minuto aquí porque es un poquito más grande y está un poquito más difícil porque la imagen es más que todo textual, ¿sí? Llega a ser una imagen, ¿por qué? Porque también pueden recordar con la memoria fotográfica. O sea, ustedes ven nada más y ya se acuerdan, ¿sí? A ver, entonces, un minuto para que ustedes puedan recordar esto, ¿sí? Muy atentos. Muy bien, a ver, regresamos, ¿ok? Lo que ustedes van a tener que hacer ahora es completar, ¿ya? A ver, vamos a ir completando un minuto para que puedan completar esto. Perro con que iba, muy bien. Mar con que iba. Pelo con que iba. Reloj. Tomate. Salchicha. Libro. Alegría, ¿ok? Recuerden por ahí algunas técnicas que hicimos juntos. Las demás de repente ustedes las han ido descubriendo, ¿sí? A ver, entonces quedan unos segundos todavía para que puedan completar, ¿ok? Muy bien. Muy bien, a ver, entonces vamos a pasar a dar las respuestas correctas. Antes de dar las respuestas, tranquilos, no pasa nada si no lo completaron todo. ¿Está bien? Vamos a ir aprendiendo juntos. No hay problema. Si hicieron uno, si hicieron la mitad, si hicieron todo o si no hicieron ninguno, no se preocupen. Cada uno va a su propio ritmo, a su propio modo. ¿Ok? Porque después van a haber más oportunidades. Entonces necesito y ustedes necesitan la relajación para poder estar atentos y para poder evocar los recuerdos. ¿Bien? Recuerden eso, por favor. Entonces vamos a ver la respuesta correcta. Perro. Ay, ahí está. Perro. Perro. ¿Estaba relacionado con qué? Ay, con zapato. Muy bien. Por ahí como que recordamos, ¿no? El mar.
¿Con qué estaba relacionado? Mar azul, ¿se acuerdan? Ok. Pelo con aire, bien. Reloj con rojo, ¿se acuerdan de la R y R? Tomate con palillo, ¿sí? Salchicha, anillo, libro, galleta, alegría, antes, ¿se acuerdan de A y A? Ok, por ejemplo, ¿no? Para poder mostrarles acá otra técnica de asociación, porque hay infinidad de técnicas y cada uno lo puede hacer de acuerdo a su estilo, ¿no? Por ejemplo, entre tomate, palillo, salchicha y anillo, entonces ahí puedo recordar que las palabras que están asociadas a tomate y salchicha terminan en illo. Entonces eso también me puede ayudar para poder recordar, ¿ok? Bien, entonces vamos por una más, ¿sí? Tomen aire, boten, relájense, que ahorita vamos a ir con más actividad y más oportunidad, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver el siguiente, ¿sí? A ver. Vamos a ver esta plantilla. Dice, fresa, amor, lápiz, uña, computadora, madera, helado, cama, pescado, vestido, cuento, plato, hueso, perro, sofá, celeste, jardín, chompa, cartera, música. ¿Ok? Bien, a ver, entonces todavía quedan unos segundos para que ustedes puedan registrar, ¿sí? Muy bien. Muy bien, a ver, vamos a ver la siguiente, ¿ya? Vamos a ver la respuesta correcta. A ver. Ustedes ya completaron y vamos a ver la respuesta correcta, ¿sí? A ver, fresa, ¿con qué iba? Con amor, muy bien. Lápiz iba con uña, computadora con madera, helado con cama, pescado, vestido, cuento, plato, ¿okay? Hueso, perro, sofá, celeste, jardín, chompa, ¿ok? Y el último, cartera, música, ¿ok? Bien, muy bien. Si por ahí lo han logrado, perfecto. Si no, vamos a seguir entrenando, ¿sí? Muy bien. Ahora, después de haber terminado estos ejercicios, vamos a explicarles la actividad para la casa, porque ahí comienza el verdadero entrenamiento. ¿Okay? Cuando ustedes lo comienzan a hacer un poco más solos, ¿okay? Con mayor autonomía. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Así como han aprendido a asociar recuerdos, han aprendido de repente algunas estrategias porque ustedes las han creado, ¿sí? Así como me han escuchado a mí que yo tuve mi estilo para poder crear, ¿okay? ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes van a recordar su día a día, ¿ok? Utilizando de repente estas estrategias, volviendo más activa estas estrategias, ¿sí? Entonces van a recordar lo que hicieron de la mañana, ¿no? Lo que hicieron en la tarde, lo que hicieron en la noche, lo que les falta hacer de repente, ¿sí? ¿Cómo les fue? ¿Con quién compartieron? ¿Ok?
si vieron televisión, vieron una película, ¿sí? ¿Qué comieron? Entonces, todo eso van a ir recordando, ¿no? ¿A qué hora se despertaron, por ejemplo? Entonces, y cosas muy importantes que les haya pasado en el día a día. Cosas muy bonitas también, ¿sí? Entonces, vamos a coger, ¿no?, un cuaderno, vamos a elegir un cuaderno que nos va a servir como diario. Como es diario, lo vamos a escribir todos los días, ¿sí? ¿Por qué les había pedido colores, crayolas, stickers, todo para que puedan ustedes decorar ese cuaderno? Y cuando escriban, también pueden decorar las páginas, las hojas, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer es eso que les digo, escribir, recordar lo que hicieron en el día a día con una ayuda o una condición, ¿sí? Van a utilizar algunos conectores que de repente les pueda servir a que ese texto sea más fluido. Bien, entonces les voy a mostrar, por ejemplo, algunas palabras que nos van a apoyar o nos van a ayudar a que ese texto pueda estar mucho mejor. Bien, a ver, entonces ahorita en un momentito les voy a mostrar aquí las palabras que ustedes tienen que utilizar. Bien, las palabras que ustedes tienen que utilizar van a ser estas. Muy bien, ahí les muestro en pantalla. Por ejemplo, aquí estamos recordando en este ejercicio la historia de Julio, ¿ok? Julio es una persona que escribe así, ¿no? Por ejemplo, pone en la primera parte, al amanecer, ¿no? Y pone todo lo que hizo. Por la mañana, todo lo que hizo. A la hora de comer, todo lo que hizo. Por la tarde, ¿no? Y por la noche. Entonces, de repente, esas son unas palabras para poder ordenar ese discurso. Para poder ordenarlo, ¿sí? Esto le funciona, por ejemplo, a Julio, ¿no? Puede ser un apoyo que a ustedes también les puede servir, ¿no? Sin embargo, esto va a tener su estilo propio. Si por ahí quieren poner unas palabras parecidas o quizás un poco diferentes, no hay ningún problema. Pero no está de más de repente guiarnos de esto, ¿sí? Bien, entonces ya habiendo explicado la tarea, ustedes tienen que realizarla todos los días. Todos los días. Ese va a ser su diario, ¿ok? Bien, los felicito por haber llegado hasta la sesión de hoy día, por todo el esfuerzo que ustedes han hecho. Y hemos terminado con esta sesión. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Mi nombre es Paola Morales y nos vemos en la siguiente sesión de CAM en Casa.